Nasha seguramente me regalaba joyas, diamantes, algo súper sencillo. No. Chocolates, sencillito. Not today. El secreto. The secret. Se lo revelamos. Ronda escribió un libro que hablaba de del secreto. Del secreto. Se lo decimos, se lo decimos. Sí, se lo dice, se lo da, se lo está da. Bien. ¿Segura? Sí, sí. Ok. ¿Segura que se lo...? No, sí, ok, sí, está sí. bien, ok, lo voy a decir. No, mentira, hablando en serio de la comunicación. O sea, yo creo que nosotros establecimos muy al inicio de nuestra relación que no íbamos a comunicar todo. Y realmente y hicimos una promesa también de nunca irnos a dormir molestos uno con el otro. Sí, es verdad. Esa fue una promesa que le hemos mantenido. Evidentemente las parejas siempre pasan por discusiones que son muy normales, muy naturales en una relación de dos personas y siempre tratamos de al final del día, si tenemos alguna inquietud, alguna incomodidad, hablarlo, por más incómodo que sea, producto de nuestro propio ego sí. y del orgullo, o sea, es romper esa pared es realmente un acto de madurez que nos ha funcionado en estos 7, casi 8 años. Así es. Son 8 ya casi. Comunicación, háblense todos, no se guarden nada. Sí. Nosotros, bueno, en marzo, cuando ya se entendía que la situación era grave, decidimos eso, aislarnos. Ambos tenemos nuestra familia, nuestros padres, nuestras madres, que nos queríamos proteger realmente por ellos, más que nada. Entonces, nada, tomamos la decisión y nos aislamos completamente. Pero fue también, o sea, me apena por un lado decirlo, porque obviamente una situación muy difícil por la que todos estábamos atravesando, mucha gente perdió a seres queridos, pero buscándole el lado positivo, algo muy negativo, fue que teníamos mucho tiempo trabajando muy intensamente. Y fue la primera vez que nosotros pudimos disfrutar de nuestro hogar, realmente tomar tiempo para estar compartiendo más uno con el otro. Sí. Bueno, yo siento que yo conocí mi casa casi por primera vez en tiempos de pandemia. Y lo digo en el sentido de que aunque nosotros nos hacemos cargo de todo lo que está allá, las cosas que nos acompañan en la vida, que fue una decisión de ambos, todo lo que hay allá adentro. Pero sí es verdad que producto de la distracción del trabajo, uno no le presta atención a los detalles. Y en esta etapa, de manera involuntaria, nos vimos en ese momento de poder reconocer nuestro hogar y darle el cariño y el cuidado que merece. Y yo conocí una faceta de Nasha que no conocía, que es verla a ella con un swapper y con una escoba. Claro. Y fue increíble. Y pero no, nadie le queda no tan bien que un swapper placentero. Y una escoba. No, no. Pero ya yo me acostumbré a la manera que ella swapea y nadie swapea tan bien como ella. Pero eso no va a ocurrir. Lamentablemente. Entonces, vete preparando. Se ha retirado porque del swapeo. Eso fue una etapa. Ya no hay más swapeos. No, honestamente, no, espérate. Yo tengo que decirlo. Yo tengo que confesar que yo me volví una histérica. Sí, es verdad. Si a mí me agarran, si a mí me ponen esa casa para que la limpie yo, eso va a rechinar, sí. Porque realmente, sí, me puse obsesiva. Se puso obsesiva. Al punto neurótico. O sea, yo iba al sitio que yo la limpiaba, o sea, un área de la casa, y después que yo lo arreglaba, lo organizaba y lo limpiaba, yo regresaba repetidas veces a ver mi trabajo hecho. A regocijar, era como, o sea, ya se regodeaba. Abría en la su puerta limpieza. De la terraza y era como. Y me llamaba a mí para que también fuera testigo de la limpieza que había llevado a cabo. Pero la verdad que muy bien, estoy sorprendido. Casi OCD. Exacto. Sí. A mí me encanta cocinar. Me encanta comer. Pero me encanta cocinar. Pero y realmente, a mí me encanta comer. Exacto. O sea que es la relación perfecta. Pero no, tenemos que ser honestos también. Y tuvimos la increíble suerte de que mi madre estaba con nosotros y ella se ocupó de la parte gastronómica, culinaria en la casa. Que de hecho fue un descubrimiento de ella misma también. Porque a ella no le gustaba cocinar del todo. Y engordamos todos como 20 libras porque obviamente las madres, ¿no? Las cantidades que cocinan las madres siempre son para un ejército. Entonces, sí. Sí. Pero las sentadillas con la cubeta nos ayudaban. Exacto. Y bajábamos después. Tuvimos, la verdad, que fuimos privilegiados en ese sentido. Sí. Bueno, ahora estamos en un proyecto. Yo estoy en una película que se llama Flow Calle, que comienza a rodarse el 2 de marzo.
Y como parte del proceso, después de haber hibernado 6 meses en cuarentena, de haber comido absolutamente todo lo que se me cruzara por adelante, que casi era un deporte extremo que estábamos llevando, ¿o no? Sí. Pizza, helado, todos los días. Una pizza para cada uno. Una pizza para cada uno, claro. Gracias. Esa es otra clave para no tener problemas matrimoniales. La comida hay que dividirla. Sí, eso sí, eso sí. Tú pide tu parte y pide un extra, si puedes, pídelo, por favor, porque es que eso puede evitarte muchísimos problemas. Cuando ese plato es para ti. Esa es la clave también de la felicidad. Sí. Pero bueno, el punto es que después de esos 6 meses de hibernar, ahora, bueno, hemos retomado el entrenamiento y estamos entrenando y tratando de comer más saludable. Lo otro era más divertido, pero bueno, nada, nos toca por momentos. Freddy es nuestro cómplice. Sí, la verdad que sí, nuestro entrenador Freddy es como... Gracias, Freddy. La persona que no pierde fe en nosotros y es el responsable. Bueno, nosotros acabamos de rodar ahora una película, un largometraje que se llama Cuarentena. Proyecto muy divertido que tiene que ver con justamente el tema de la cuarentena y el confinamiento. Y se escribió justamente en confinamiento, en cuarentena. Y terminamos de rodar hace un par de semanas y fue la verdad que nos sentimos muy, muy agradecidos de haber podido trabajar en una época que es muy difícil, sobre todo para el cine. Pero de haber sacado este proyecto adelante, estoy muy contento. La experiencia de dirigir es básicamente es un descubrimiento. Imagínate que tú vives en el mismo universo porque estás trabajando más de 15 años en la misma industria del cine. Sin embargo, el día que te toca ese rol, te das cuenta de que es un mundo completamente. O sea, es casi como girar 180 grados y ver la vida desde otra perspectiva, con mucho más objetividad a la hora de ver cada detalle. Y yo siento que es parte de mi madurez profesional. Yo me enfrenté a muchísimas de las vulnerabilidades que le pasan a una. Y como documental, mi primera dirección, quise tocar el tema de la identidad. Primero porque es un tema muy personal, pero le atañe a todos y a todas. Y segundo porque siento que como país a veces nos hace falta definir nuestra identidad, saber reconocerla y celebrarla. Y entonces para mí ese fue como el mejor. Y le pongo este nombre de No me conoces porque entiendo que es casi como lo que una misma se dice cuando se mira en el espejo y trata de descubrirse, de encontrarse, de reconocerse. Como todavía no me conozco, todavía no sé quién posiblemente pueda ser. Y eso le pega a todo el mundo, desde las profesiones, las intenciones de trabajo y en el plano personal también. Para mí fue un trabajo enorme de crecimiento, no solamente para mí, sino para el equipo que trabajó conmigo, al que le agradezco un montón, porque uno puede ser directora de un proyecto, pero es casi como una persona que puede ver todo el trabajo de todos los demás. O sea, todos los demás son los que completan este trabajo. Y para mí fue un lujazo poder contar con ese equipo. Increíblemente valiente también. Fue un proyecto muy ambicioso para hacer una ópera prima y estoy muy orgulloso de ella también. Tengo hambre. Eso es algo exactamente lo que me diría en este momento. Tengo hambre. Me mira a los ojos profundamente. Sí. Tengo no, pero hambre. Y es porque nosotros, ya en modo serio, nosotros siempre tratamos de, en momentos muy cotidianos, ofrecernos gestos de cariño, comunicar lo que nos queremos, apreciarnos y decirlo, verbalizar ese amor. Porque a veces uno da muy por sentado eso. Sí, y la admiración también, eso es lo que es clave. Entonces siempre tratamos, como en el momento en el que podemos, tratamos siempre de decir lo bien que me sentí porque hiciste tal cosa, o mira, me gustó eso, muchas gracias por hacerlo, gracias por prestar la atención a esta cosa. O sea, siempre tratamos de retroalimentarnos para que uno y la otra como que podamos entender que sí, esto está funcionando. Uh-huh. y que somos agradecidos mutuamente. Sí.
Lo que pasa es que nosotros estamos hablando de eso hace un rato, del tema de nosotros con los regalos y con las y con los eventos especiales, realmente, y suena cliché, pero tratamos de que todos los días tenga algo divertido, algo nuevo, o sea, y realmente lo tratamos de hacer. Uh-huh. Por eso vamos a cumplir 8 años casados y yo siento que nos casamos hace nada, hace ayer. Entonces, Antes de ayer, para darle un poquito más de veracidad. pero, por ejemplo, no sé, o sea, el tema al final no es nada más el regalo en sí, sino la intención detrás de ella. Yo me acuerdo, por ejemplo, un cumpleaños que Nashra me celebró. Eso yo iba a decir. El que a él le pareció... A mí uh-huh. personalmente me encantó, porque aparte realmente funcionó. Yo soy muy bueno con las sorpresas y me las llevo enseguida. Y Nashra pudo organizar una sorpresa espectacular. Y yo soy muy mala planificando cosas. Entonces fue como que se alinearon todos los astros. Perfecto. Y fue perfecto. Sí. Porque creo que fue cumpleaños 28. Uno de tus cumpleaños. Y me llevé a todos sus amigos y a su familia. Toda la familia a nuestro hogar, aparte que me encantó porque estábamos recién mudados. Entonces fue como la primera vez que hicimos como uso de la casa. Fue realmente hermoso. Y ese fue uno de los gestos más lindos que Nashra ha tenido conmigo. No lo hemos pensado todavía, juntos. Exacto. Posiblemente llamemos a todos nuestros amigos para felicitarlos también. Exacto. Pero yo creo que lo importante es que estemos juntos. Es un día más, sí, es un día más. Sí, exacto. Nosotros tenemos siempre también eso mismo, tratamos de celebrar como todos los días, de tener algo como que un gesto o un momento de celebración, ya sea abrir una botellita de vino y tomarse una copa de vino, ya sea... No sé, como que ese respiro de hablarnos un poquito una cartita. Del día. Exacto. Entonces, no lo hemos pensado. Es algo muy cotidiano ese día, ¿no? También. Exacto. De hecho, nos ha tocado trabajar en algunos San Valentín que han pasado. Te puedo decir, no sé, o sea, hemos tenido también San Valentín súper lindo donde no hemos ido de vacaciones. Yo te puedo decir cuál fue el peor San Valentín. Y es que estábamos trabajando y justamente a Nashra le tocaba una escena romántica con otro actor el día de San Valentín. Justamente. Y yo estaba así como en casa, diciendo, bueno, nada, por lo menos la está celebrando, no conmigo, claro. Pero la está celebrando. Algo estaba haciendo. Exacto, algo romántico. Sí, me acuerdo. No, pero no sé, este San Valentín, algo especial pensaremos, se nos ocurrirá, sí, pero es verdad tranquilo. Que es un día que... O sea, tratamos de darnos regalitos así como compañía, lo que habíamos hablado ya, gestos, cosas para nosotros en días normales. Entonces ya el 14 es como, bueno, un día más para darnos amor. Exacto. Como, Nashra seguramente me regalará joyas, diamantes, algo súper sencillo. No. Chocolates, sencillito. Not today. No, no, pero sí, siempre es. No le ponemos como... Fecha al amor. Ay, no.